4, que no nos dio vuelta la cara, nos acogió a todos, nos dio trabajo, salud y vivienda, cosa que no sucedió a nivel nacional. O sea, en el resto del país fuimos negados. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Rubén. Mucho gusto, Carlos. Buen día, señora. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Carlos. Entonces, comenzó con la democracia en el año 83, mi sobrino, una desmalvinización. Yo me compré una. Nosotros éramos negados. Ahora, ¿qué sucedió? En esa época comenzó lo que se llama el síndrome postraumático. Es el síndrome que tiene toda aquella persona que tuvo un enfrentamiento bélico, aunque no haya estado frente a frente con el enemigo. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? ¿Cierto? Teníamos una rutina de vida, ¿verdad? De pronto nos sacaron de esa rutina, o sea, nosotros tenemos vecinos, amigos, familiares, y nos enviaron a un conflicto. Todos esos aspectos personales los tuvimos que, como quien dice, guardarlos en un cofre y aferrarlos al compañero que teníamos al lado. ¿Por qué? Porque nuestra vida o la vida de ellos dependía en más de una oportunidad de nosotros mismos, ¿sí? Cuando finaliza el conflicto, aquellos que tuvimos la suerte de volver, no como estos 649 que figuran acá, ¿sí? Entonces volvimos, pero ya no éramos los mismos, ¿sí? Psicológicamente no éramos los mismos. Entonces tuvimos que volver a readaptarnos a nuestra familia, a los que teníamos esposa, hijos. O sea, sin darnos mucha cuenta, nosotros no éramos las mismas personas que nos habíamos ido de la casa nuestra en ese momento, ¿sí? ¿Eso qué pasó? Que con el tiempo hubo aquellos que de alguna manera lo pudimos superar, pero hubo más de 700 que no lo han podido superar, ¿sí? Y son los que se han suicidado. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Entonces, eso es más o menos un poco lo que es lo que sucedió con nosotros, los veteranos, cuando regresamos, ¿sí? Ahora bien, en esta provincia en particular, como yo les decía, aquellos veteranos que fuimos llegando nos fueron dando trabajo, nos fueron dando vivienda, salud, que una de las primeras cosas que nosotros pedíamos en el año 84 era salud para los veteranos que habían regresado, ¿sí? Entonces, y acá yo les hago un paréntesis, Plaza de Mayo, ustedes van a Plaza de Mayo hoy en día, hace 4 años, hay unas carpas de personas que pretenden ser veteranos de guerra como nosotros, que son los comúnmente continentales o movilizados. Entonces, en mi opinión muy personal es que ellos no están encuadrados dentro de las dos leyes que dice cuáles son las condiciones que uno tiene que reunir para ser excombatiente o veterano de guerra, ¿sí? Ahora, lo que yo les digo a ellos, y de hecho tengo mi hermano menor, es clase 62, y él estaba en Upallata, Mendoza, mientras yo estaba en Malvinas. Hay una pequeña gran diferencia, ¿sí? Entonces, yo lo que digo es que ellos tienen que articular ante el poder legislativo, el poder ejecutivo, y que hagan una ley que los ampare a ellos, pero no incorporarlos como nosotros. Y hace un mes que salió el repudio de todos nosotros de acá, aproximadamente en la provincia de Tucumán, la Cámara, o sea, ¿cómo es? El Poder Judicial de Tucumán reconoció a 7 movilizados, ¿sí? Que estuvieron acá. Que estuvieron acá, los reconoció como veteranos de guerra. ¿Sabe dónde estuvieron? El que más cerca estuvo de Malvinas, en Pontón Gabio. Allá, atrás de la punta aquella que está allá, ahí estuvo. ¿Sí? Entonces, con ese criterio, la policía, los bomberos, defensa civil y toda la población de la provincia de Tierra del Fuego y todo el litoral marítimo argentino son veteranos de guerra. ¿Te explico cuáles son las diferencias? Sí, sí, sí. Bien. Sí, compartimos, yo personalmente comparto eso. Entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros los veteranos acá en la provincia de Tierra del Fuego? Primero, tomamos la posta de malvinizar. Nosotros salimos a recorrer el país y vamos, no vamos a las grandes ciudades, vamos a los pueblos chiquitos. Y hoy 10, hoy están cambiando, hoy, Conrado, ¿no? Hoy están en carpintería, 17 kilómetros de Merlo,
provincia de San Luis, estamos haciendo el cambio de pabellón. ¿Sí? Ahí fue que en una de estas idas nuestras de malvinización, nos avisan de que había una maestra con cuatro chiquitos del jardín de infantes que cantaban la marcha de Malvinas el 2 de abril. Entonces, bueno, ahí fue el grupo nuestro y hoy en día los tenemos un poco apadrinados, como quien dice, y están haciendo el cambio de pabellón. Entonces, bueno, aquí se inicia con 4, 5, 6, como siempre, poquita gente, en esta pasarela que está ahí, ¿sí? Un mástil, un monolito con una plaquita, y ahí comienzan a hacer lo que, la conmemoración del 2 de abril, ¿sí? Entonces, con una persona que es un civil, que es un locutor, que es Marcelo Murphy. Él se junta con estos 4 o 5 veteranos de guerra y tenemos 31 años de hacer la conmemoración y él tiene 28 locuciones. Perdón, 29 locuciones. ¿Sí? Él las hace todas. Entonces, ahí comienza. Y en el año 87 comienzan, dice, bueno, ¿por qué no hacemos? El que estaba de presidente del Centro Excombatiente en ese momento dice, ¿por qué no hacemos un homenaje a los 649 caídos, que son realmente los verdaderos héroes? Entonces, empiezan entre 6 o 7 a hacer una tarea titánica, hacer un monumento. ¿Cómo hacemos un monumento? Entonces, ¿qué hacen? Hablan con una escultora de acá, local, cada uno de ellos da sus expresiones de qué es lo que los sentimientos. Esta señora los capta, ¿sí? Hace un bosquejo y empiezan a peregrinar dónde hacer esto. 300 kilos de arcilla, con este clima había que amasarlo. Uno de ellos está ahí. Está Carlito Llama, es uno de los que estaba con eso. Se les congelaban las manos. Bueno, la arcilla se partía, ¿sí? Entonces, todo eso le fue sucediendo hasta que llegó un momento que dijeron, bueno, hagámoslo en bronce, o sea, estoy saltando, ¿no? De todo lo que pasó en el medio. Entonces, en el año 94, ¿sí? El primero de abril de 1994, estaba ese monumento, como está ahí, cubierto con un lienzo blanco. El presidente de ese momento dice, che, ¿qué pasa si los grafiteros vienen y nos escriben? Nos ensucian el monumento que iba a ser inaugurado al otro día. Entonces dice, ¿qué hacemos? Y bueno, ya hagamos, discúlpeme la expresión, y como somos milicos, dice, pongamos un tacho, hagamos guardia. Entonces empezaron a hacer un sistema de guardia, pusieron un tambor de 200 litros, prendieron fuego, y ahí comenzaron, ¿sí? A juntarse. Pasó un vecino porque había mucho menos gente de la que había que ahora, entonces nos conocíamos mucho más. Pasó un vecino, se bajó, ¿qué están haciendo? Y ahí, una cosa a la otra, y en definitiva, se junta. Cuando quisieron acordar, había un grupo importante de gente, y ahí nace la primera vigilia nacional del festival. ¿Sí? Nace ahí. A pesar de que venía la provincia de Río Grande, por la política, tiene el nombre de que es la capital nacional de la ciudad de Río Grande. Está lloviendo, ¿no? ¿Qué hacemos? Nada, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? Así que bueno, eso es un poco la historia, ¿sí? Rápidamente, te están mojando. Esto pasa en 10 segundos, vamos a los autos. Sí. Hay siete veteranas de guerra de Malvinas. Tenemos el honor de tener a la señora, que es una de las siete acá en la provincia de Tierra del Fuego. Vamos los autos. ¿Parece? Sí, claro. Sí, ¿Querés que vayamos al centro? ¿Querés que vayamos al centro de combatientes? Vamos al centro.